Saludo. Nos encontramos en el territorio sagrado, emblemático y ancestral de San Basilio de Palenque. Este territorio con una comunidad que ha luchado por su libertad, por sus derechos, por su territorio. Básicamente el equipo narrativo del canal Comunicación, Territorio y Resistencia realza y reconoce con respeto la voz de la mujer, del trabajo de la mujer líder, la mujer que gestiona y la mujer que genera procesos de educación para la transformación, para el cambio social. Dorina Hernández, quien ha sido una educadora de ese territorio, reconocida por su comunidad. Cuéntanos, por favor, cuál ha sido tu historia dentro del territorio. Ese proceso, en esa línea de tiempo, cómo se ha vivido esa historia de vida desde la narrativa de la mujer. Ah, bueno, como va chitía, ya se llama Chalorina. Entonces dice chitian, dice conversan, dice presentar, ya se chitea en de lengua a mí. Después chitian de lengua a mí, o es chitian de castellano, para más otra gente escucharme. Así no se hacen de todo paraje. Para más gente escuchar, para más gente mina, que todo suto está en cusangante. No así nada como gente conversan, que más gusta suto, hacendaba, pero los choferes, cosas suto en grande como Diane. Bueno, mi nombre es Chadorina Hernández Palomino. Es mi nombre en lengua palenquera. Cha significa tía, autoridad, respeto. Y fue, digamos, ese nombre que adopté en el 2018 cuando fui como el personaje reconocido en el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. Entonces, aquí pues complacido de poder tener esta charla, de que tengamos esta conversa. Digamos, mi vida como mujer palenquera, pues yo la recuerdo desde muy niña, muy marcada a lo que son los juegos tradicionales palenqueros, muy marcada a lo que son esas historias de vidas, a esas anécdotas, a esos cuentos que por lo general nos referían y nos contaban nuestros mayores, entre nosotros, como miembros, como jóvenes, como niña. Muy marcada por la figura de los cuagros acá en Palenque, que es nuestra forma de organización social palenquero, en donde por lo general nosotros pertenecemos a una organización social natural y es una organización que es como un espacio educativo sin paredes, ¿ya? Es un espacio donde uno se socializa, donde uno fundamenta mucho esa cultura social, esa cultura comunitaria, complementado con lo que uno vive en su casa, en su familia. Entonces, digamos que ese hecho de uno poder ejercer, ser, vivir y conectarse con su niñez, conectarse con todas esas manifestaciones, para mí ha sido muy clave en eso de lo que es una mujer palenquera. Para mí una mujer palenquera simboliza lo que es Palenque, ya, digamos es ese palenque expresado en un ser humano, en un individuo, en una persona. Ahí se resume lo que es ser una palenquera. Cha Dorina, tía Dorina en español. ¿Cuál es ese empoderamiento que debe tener la mujer en este momento? No tanto para solamente esta región de Palenque, sino para Colombia. ¿Cuál es ese proyecto de mujer empoderada que seguramente debe basarse y nacer desde los territorios para Colombia?
Bueno, esa mujer empoderada, bueno, tiene muchos elementos. Yo creo que un elemento clave es que entendamos que la mujer y el hombre debemos ser complementarios, ¿ya? Debemos ser complementarios. Y yo creo que eso es fundamental porque nos ubica al hombre, a la mujer, las mujeres, en esa posición de personas que estamos para construir, para bregar, para luchar, para hacer de manera conjunta. Y no que hay un ser que tiene más privilegio o más superior que el otro. Entonces, si nos vemos en esa relación, esa relación, si una mujer ve esa relación en su vida, ve esa relación con su compañero, ve esa relación con sus hijos, ve esa relación con sus amigos, vamos a estar empoderados cada día más miembros de nuestras sociedades y vamos a entender que estamos por una misma causa, que estamos por esa misma causa de poder ser, de posicionarse en su historia, en su momento histórico, de lo que nos corresponde hacer, de lo que nos corresponde accionar, de lo que nos corresponde, por dónde nos corresponde crecer, de lo que nos corresponde cambiar, transformar de la sociedad. Y una de esas transformaciones es vernos que el hombre no es que tenga más privilegio que la mujer, sino que todos estamos en esa condición de equidad. El hecho de poder entendernos como mujer y de poder vivir y accionar y convocar y vincular a nuestros compañeros, a nuestros hombres, eso nos permite un direccionamiento todos como para una misma causa. Mientras que si nosotros seguimos en la tónica, digamos, de ese machismo, de mirar que el hombre tiene más privilegios que la mujer, no vamos a estar en complementariedad. Vamos a estar, digamos, uno considerándose con unas mejores prerrogativas viendo, y sin esa necesidad de unirse en transformar aquellas cosas que nos vienen afectando. Porque si el compañero ve que tiene más privilegio, o sea, ¿cómo es mi compañera? ¿Cómo vamos a transformar algo si yo estoy por encima? Es un problema de ella, ¿ya? Entonces, eso para mí es una cosa clave en términos de la conciencia, en términos del diario vivir y de vivir con una cierta conciencia. ¿Qué significa para Cha Dorina la palabra resistencia? Desde lo afro, además. Sí, la resistencia para mí significa situarnos en el tiempo, situarnos y saber de dónde nosotros venimos y qué nos corresponde reproducir hoy, ¿ya? O sea, nosotros estamos viniendo de esa población que ha sido, no la población que ha sido modelo, no ese hombre blanco, mestizo, que tiene poder, que es el dueño de todo, y no la mujer que es la que tiene que ser subordinada, es la mujer la que tiene que dedicarse a determinadas actividades y a poder brindarle pleitesía y permitir que esa concepción que hablábamos ahorita de que hay un mayor privilegio por ser hombre siga campeando. Entonces, para mí la resistencia es ubicarte en esa realidad y desde esa realidad poder actuar y poder darle continuidad a esa historia de libertad, a esa historia de complementariedad y no quererse parecer a los que de una manera u otra nos han subyugado, de una manera u otra nos mantienen como los que no tenemos posibilidades, como los que estamos para ser siempre desterrados de la tierra y no poder también tener esos espacios de poder. Entonces, en Colombia hay apuestas en este momento emergentes, por ejemplo la de Francia Márquez, por ejemplo la de Dorina. ¿Qué se le dice a los estudiantes, al contexto de jóvenes que hoy se están formando en diferentes niveles, doctorado, pregrado, maestría, especializaciones, sobre ese tipo de propuestas que en Colombia en este momento son pertinentes, son vigentes y están naciendo desde lo más profundo de nuestra tierra? Bueno, yo diría que para este tipo de formación tenemos que procurar, tanto docente y estudiante, de conectarnos con la realidad, de no seguir viendo un proceso educativo por allá arriba, desde unos contenidos, unas posibilidades, fuera de los contextos, ¿ya? Porque entonces son cúmulo de teorías, cúmulo de conocimientos que no se conectan
no se interpelan, no son respuesta a unas realidades que se están viviendo. Entonces, necesariamente hay que conectarse con el problema social, con la dinámica cultural, con la problemática económica, con esa problemática histórica de cuál es el lugar que nos han colocado y de nos, y del lugar que tiene que ser de resistencia, porque también nos han inculcado quien ejerce sus derechos, quien se para en la posición de resistencia es desadaptado, es el que no hay que seguir. Entonces, esa sugerencia es cómo no nos dejamos, ni como docente ni como estudiante, estar en una serie de teorías que no se conecten con la realidad, que no sean respuesta a algunas realidades, bien sea locales, nacionales o globales. Esa es como la invitación para poder ser resistente, para poder ser alternativo, para poder tener también un capital social que responda a lo que nos estamos planteando como sociedad y la comprenda y se conecte con eso y desde allí también entra a aportar conjuntamente. Una última pregunta, y es importante hacerla desde aquí, desde el territorio, porque el trabajo que hacemos en el canal de comunicación Territorio y Resistencia lo hacemos siempre desde los territorios, con la gente. Y es importante porque esto genera un contexto y una manera de significar una cosmología por parte del actor social completamente propia, local y anclada a la historia. Una última pregunta, la construcción de paz de Colombia. ¿Cuál es el aporte, la propuesta suya para construir paz desde acá, desde el territorio? Bueno, sí, para construir la paz necesariamente tiene que pasar por la inclusión de todos aquellos poblaciones y sectores que no hemos tenido voz ni poder. Ya eso tiene que pasar por la inclusión del indígena, del campesino, del afro, del LGTBI, del mestizo, de toda la población que no hemos podido tener voz ni poder tener también espacio de decisión y de poder, porque seguimos, o sea, hay un asunto y es que somos reconocidos todos como indígenas, como afro, como gitanos, como campesinos a través de una constitución y se ha centrado en el tema de la diferencia. Que sí, yo soy indígena, yo soy negro y nos reconocemos, pero los espacios de poder siguen igual, ¿ya? Entonces ahí hay un gran cuestionamiento, porque no es suficiente con que nos reconozcamos, sino cómo también generamos un tipo de acción conjunta entre los que hemos estado desposeídos a buscar puntos de unidad, porque si yo sigo que yo soy negra, el otro sigue que es indígena, el otro sigue y seguimos en las islas, entonces, ¿cuáles son esos puntos que nos unen para ser más fuertes y poder acceder a eso? Porque sí, aquí nos reconocemos, pero todo sigue igual, desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista de la inclusión, no hay ningún cambio. En lengua palenquera, cuchazuto significa escúchanos. Hemos escuchado las palabras muy profundas desde la espiritualidad y la cosmología afro-palenquera del Caribe colombiano de Chá Dorina. Realmente es la posibilidad de generar un cambio y una transformación hacia la educación desde el territorio. Se trata entonces de un proceso y una apuesta activista para la liberación, para la emancipación, para la posibilidad del cambio del país. Y un cambio generado desde la gente, desde las mujeres, desde la población afro, unido y vinculado, relacionado con la diferencia y, como dice Chá Dorina, desde la inclusión. Se trata entonces de procesos de comunicación para la transformación, de procesos de comunicación para el cambio social. Ha sido un honor para nosotros estar aquí en tu territorio, San Basilio de Palenque, y para el canal Comunicación, Territorio y Resistencia seguiremos rastreando colombianas emblemáticas, referentes, constructoras de paz como Dorina Hernández. Muchas gracias. Feliciana. Feliciana Cabarca, la mejor. La mejor cocinera que tiene Palenque. La mejor cocinera que diga tiene. Mi sobrina. Que tiene Palenque. Bueno, ¿cómo aprendió usted a cocinar? No, yo desde pequeña he cocinado. ¿Verdad, Juana? Yo desde pequeña he cocinado. A mí nadie no me enseñó a cocinar. ¿Por qué dice usted que es la mejor de Palenque?
porque yo todo donde vaya, la gente queda encantada. Siempre que yo cocino, la gente queda encantada con la comida que preparo yo. ¿Usted cree que desde la cocina es posible construir un país mejor? De la cocina, sí, porque la cocina uno lo hace. Yo cuando cocino le pongo todo el amor posible a lo que yo preparo. ¿Qué le dice usted a los jóvenes, por ejemplo, que se están educando hoy en las universidades y que pueden tener en usted un ejemplo de vida, un referente de vida como ejemplo, como mamá, como gran mamá, como gran abuela? Yo soy, porque la mayoría de mis hijos lo he educado vendiendo cocada, cocinando, haciendo fritos, haciendo peto. Todo lo que he podido yo para que mis hijos salgan adelante, lo he hecho honradamente. Y así mismo tengo mis hijos que también trabajan honradamente. Por ahí tengo una que tiene 2 maestrías, está bien preparada. Tengo profesores. Cocinando, me he buscado una. Yo he tenido restaurante. Ahí en los recuerdos de ella, cociné 8 años. El año pasado dejé de cocinar por medio de la pandemia. Y todo lo que yo preparo, la gente me busca porque lo hago con amor. Y eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Yo desde que nací fui una mujer luchadora. Eduqué a mis hijos, más bien sin marido, porque el esposo mío se me abrió y me dejó sola luchando con mis hijos. Y entonces los jóvenes tienen que ver el ejemplo que uno como mayor le pone. De que salgan adelante, de que el que tenga la oportunidad de estudiar, estudie para que mañana sea una persona mejor. Y con la educación construimos un país que salimos adelante, porque a veces muchas cosas que pasan en el país por medio de la ignorancia, que queremos la plata fácil y no la luchamos. Por eso es que el país este de Colombia estamos hasta así, porque aquí la mayoría son delincuentes. Son los procesos de resistencia de la mujer afrocolombiana, de la mujer palenquera, desde el propio territorio de San Basilio de Palenque. Muchas gracias, señora Feliciana, por sus palabras, por su ejemplo, por su lucha, por su resistencia. Bueno, gracias a usted y espero que sigan viniendo. Y cuando vengan, si necesitan algo de mí, mi sobrino sabe dónde vivo yo. Vivo cerca de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, señora Feliciana. Asinaria. Buenos días a la comunidad, saludo con alegría, con amor, con entusiasmo a la comunidad de San Basilio de Palenque. Pisar esta tierra libertaria evoca muchos sentimientos. Nos evoca a nuestros ancestros y ancestras. Ustedes, un pueblo que nos ha permitido a los negros y las negras de este país mantenernos en dignidad, porque llevamos con nosotros la memoria de Bencos, de Wiwa, de muchos ancestros y ancestras. Y aunque no he estado aquí siempre, tengo que decir que yo fui formada por hombres y mujeres palenqueros, como Dionisio Miranda Tejedor. Yo llegué al proceso de comunidades negras muy pequeña, a los 15 años, con Kairen, con Efraín, con Moisés, muchos otros compañeros y compañeras. Y ahí nos encontramos, ahí tenimos, ahí nos hermanamos.
ahí nos empezamos a ver como familia, como esa familia extensa. Y no sabía que teníamos una lengua propia, ¿no? Hasta que escuché a la maestra Dorina Hernández. Hasta que escuché a muchos compañeros y compañeras que nos dieron a entender, ¿sí?, que la lucha por la libertad de nuestro pueblo no se había perdido. Que aquí había un pueblo, San Basilio de Palenque, que con dignidad nos recordaba nuestra tarea y nuestro papel en este planeta. Nuestra tarea y nuestro papel es seguir el mandato de nuestros ancestros y ancestras, africanos, esclavizados, esclavizadas, pero que nunca aceptamos esa condición de esclavitud. Hoy nos paramos aquí enfrente de este pueblo rebelde, porque ha sido la rebeldía que nos ha permitido vivir en libertad, para decir que dure lo que dure o cueste lo que cueste, vamos a hacer que Colombia sea una Colombia digna, que Colombia sea una Colombia libre, que Colombia sea una Colombia en paz. Y aquí desde este pueblo libertario, desde este pueblo que le ha heredado la libertad a este país, queremos decirle a Colombia que somos la gente de las manos callosas, que somos la gente de a pie, que represento y soy parte de las mujeres que han tenido que estar trabajando en casas de familia para sacar sus hijos adelante, que somos parte de esos abuelos y abuelas que perdieron la huella de sus manos, trabajando en construcción, trabajando la agricultura para sacar adelante esta nación. Hoy ese pueblo olvidado, ese pueblo a quienes nunca lo miraron, nos ponemos de pie para escribir una nueva historia. Y la historia que vamos a escribir es de ir a la resistencia al poder, de seguir el legado de nuestros ancestros y ancestras para parir la libertad, para parir la dignidad para nuestro pueblo.